¿Logran escuchar? Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con nuestro curso de Excel básico, donde en esta ocasión pues vamos a terminar de aprender lo que son la interfaz y todo lo referente a la práctica, por lo menos de las herramientas más necesarias para el tema de Excel, que viene siendo la parte de la configuración. De igual forma, invito a que vayan teniendo la interacción con la plataforma. Ahorita vamos a ver un avance. Y poder avanzar en lo que es la plataforma. Voy a compartir la pantalla y me confirman cuando lo puedan ver. ¿Logran ver mi pantalla? ¿Se logra observar, jovencitos y jovencitas? Sí, se logra ver. Gracias por la atención. Muy bien, no sé ustedes, pero a mí, por lo menos en esta parte, me aparece un manual que yo ya se los compartí por el WhatsApp. Ahí ustedes pueden ampliar un poco mejor lo que es la parte de la temática. Y pues el seguimiento, ya que al día viernes ya tenemos que haber tenido ejecutado todo lo que es el avance de la unidad número uno, ¿verdad? O de la sección número uno. Para que no nos vayamos atrasando. Recuérdense que las pruebas de evaluación para poder aprobar este curso hace referencia a los evaluados que hacen en la plataforma, más el tiempo que pasan conectados. No solo implica conectarse, sino que también cubrir un cierto número mínimo de minutos. Por el momento, solo Luis Alfredo Montano ha logrado avanzar. La mayoría nos mantenemos en una parte todavía en stand-by. Como les digo, les invito para que puedan trabajar con toda esta parte, ya que, por ejemplo, acá tenemos el primer laboratorio. Miren, estos son los que tienen que responder. Nada más es de leer la pregunta, interpretarla y buscar la herramienta, buscar la respuesta. Si en dado caso ustedes no tienen la nota mínima o en todo caso no están satisfechos con la nota, traten de hacerlo hasta llegar al 100%. O sea, lo pueden repetir las veces que quieran o las veces que necesiten, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con esta parte? ¿Se ha comprendido? ¿Sí? Muy bien. Bueno, me gustaría de que por favor tengan a la mano lo que es la hoja de Excel que les mandé. Vamos a trabajar sobre ella y sobre ella vamos a terminar de aprender lo que veíamos el día de ayer entre las herramientas más comunes. Acá yo les he presentado les he mandado una tabla con el fin de que la podamos configurar. Recuérdense que yo les daba los consejos y les daba los tips de decirles, si ustedes creen una tabla, procuren de que esa tabla, a medida que lo van diseñando, o algún reporte o alguna información dentro de Excel, procuren de que esa información les vaya quedando o se vaya visionando de que pueda caberles dentro de una hoja de papel BOM tamaño carta, ya sea en su ancho o en lo largo. Entonces, por lo cual deben de comenzar a jugar buscando la optimización vertical. Sí, la optimización vertical. Y bueno, en dado caso no puedan evitar de que se reproduzca el archivo en varias páginas, vamos a aprender ahorita cómo poderlo configurar
de manera de que podamos tener una presentación bastante agradable. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el objetivo de esta sesión, que en esta parte pues vamos a aprender ahora lo que es que podamos utilizar la combinación del teclado y el mouse y con el fin de poder agilizar lo que está dentro de la navegación, ¿verdad? Bueno, por acá se presentan, sabemos que para poder navegar utilizamos, si le damos clic a la celda, ¿verdad? Con los cursores del teclado podemos avanzar hacia abajo, hacia arriba o hacia la derecha o a la izquierda. También que si nosotros damos clic derecho sobre el mouse, nos va a desplegar una serie de menús en el aspecto de poder llamar ciertas herramientas o ciertos comandos que nos permita acortar la distancia para poder llegar a esas herramientas. Recuérdense que la eficiencia en los programas de Office o los diferentes programas informáticos se mide por medio de la cantidad de clics que uno le da al momento de querer llegar a un comando. Es por eso que Excel o Office a cada momento está cambiando los programas y cambiando la ubicación o la forma de accesar a esos comandos tradicionales, porque busca el hecho de reducir o aumentar la eficiencia reduciendo la cantidad de clips. O de clic, perdón, de clip, no de clips, sino que de clic. Entonces, el clic derecho nos da una función. También sabemos de que al darle clic sobre una celda y sin soltar, al darle clic izquierdo y sin soltar el clic, nosotros nos podemos desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? O hacia abajo, perdón, derecha, izquierda, hacia abajo o hacia arriba. Eso nos permite seleccionar un rango de celdas que en un momento dado lo podemos utilizar, ya sea para construir una tabla, para darle un formato, para darle un color. Por ejemplo, si yo quisiera darle formato a este, ¿verdad? Acá puedo darle un color, lo que sea. Entonces, acá estamos seleccionando un rango, ¿verdad? ¿Preguntas acá? ¿Se ha comprendido esto por el momento? ¿Estamos bien? Muy bien. Vamos a tomar la palabra de la señorita Merino o Milena con el avance. Otro que ustedes pueden utilizar mucho es, vean, la tecla control y el clic del mouse. Acá me aparece otro tipo de, me aparece por ejemplo que al darle clic, vean, al darle clic y tener presionado la tecla control en el teclado y moviendo la flecha hacia la derecha, ¿verdad? Los cursores, me manda hacia la última columna o hacia la primera. O en todo caso, quiero hacerle para abajo, me manda hasta la última fila o hasta la última, a la primera fila. Pero más que esta aplicación, por ejemplo, imagínense que yo tengo estos valores, ¿verdad? Le voy a poner aquí la palabra hola, le voy a poner la palabra bienvenidos, y les voy a poner aquí la palabra Excel básico, por ejemplo. Entonces imagínense que yo quisiera que a estas tres palabras que yo tengo acá, o a estas tres celdas, yo la personalización que le voy a hacer, o los atributos que le voy a agregar a esas tres celdas, son exactamente lo mismo. Entonces, una solución sería ir creando una por una y luego, creando la personalización una por una o creando la personalización de una de ellas y copiando su formato o, en todo caso, personalizándolo de una sola vez. Pero para personalizarlo de una sola vez tengo que tener las celdas seleccionadas. Pero usted me va a decir, mire, pero ¿cómo va a seleccionar una celda si entre medio de ellas hay otras celdas, el cual yo no quiero personalizar? Si en dado caso yo lo selecciono, me va a cubrir esta, me va a agarrar las celdas que yo no quiero tocar. Entonces viene, y ocupemos el primer método, ¿verdad? Imagínense que yo quisiera, voy a reproducir esto tres veces. Imagínense que yo quisiera personalizar esas tres celdas de la misma forma. Entonces vean,
Yo lo puedo hacer de manera individual, ¿verdad? Le voy a poner una cuadrícula gruesa. Vean, acá está una cuadrícula gruesa. Le voy a poner un color algo fuerte para que se logre ver el cambio, un color azul. Y le voy a poner un color en la letra, ¿verdad? En el fuente, color blanco. Le voy a poner negrita y ya personalicé esta parte. Si yo quisiera personalizar esta de acá, tendría que ser lo mismo, ¿verdad? Le doy el color de fondo, la cuadrícula, la fuente y la negrita. Pero esto quizás no se va a sentir mucho cuando son pocas celdas las que yo debo de manejar. Pero si yo no, o sea, imagínense hacer esto 50 veces, nos genera un gran problema, ¿verdad? La otra parte, esta sería la primera solución, miren. Primera solución. Luego tendría la segunda solución. ¿Cuál sería? Sería hacer lo que acabo de hacer en una de ellas, ¿verdad? O sea, poner el fondo, la fuente blanca, la cuadrícula y el negrito. Entonces, yo quiero que estas dos tengan los mismos atributos de esto. ¿Qué es lo que hago? Le doy clic a la celda y logran ver esta brochita que aparece acá arriba en el menú inicio, submenú porta papeles. ¿Lo logran ver? Ok, le doy copiar formato y vean. Aquí lo que estoy haciendo es darle clic acá en la celda que quiero tomar como referencia. Le doy copiar formato y luego vean, ya me lo transformó de esta forma. Hago lo mismo acá y hago, ya tengo una segunda solución, ¿verdad? Estoy siendo eficiente porque ya solo configuro una celda y luego le paso el formato a las otras solo con copiar el formato, ¿sí? Con la brochita, nada más. Ahorita síganme nada más, ya les voy a dar su espacio para que lo puedan trabajar. Tercera solución, miren, tercera solución. Imagínense que yo quisiera seleccionar estas tres celdas de manera de que no seleccione estas que están en medio, o sea, que no ocurra esto. Entonces, ¿qué hago? Tengo presionado la tecla control del teclado, ¿vean? Tengo presionado, perdón, la tecla control del teclado. Y acá ya hice una selección por celda. Entonces ahora sí puedo configurar. Miren, cuando yo comience a configurar, va a comenzar a poner atributos en las celdas que yo tengo seleccionadas. Vean, le pongo un fondo, una fuente, una cuadrícula y le pongo negrita. Vean, de esta forma yo he trabajado, como dicen, tres pájaros con un solo tiro. ¿Se comprendió esta parte? Ok, les voy a dar 5 segundos, escriban 3 palabras y por lo menos practiquen lo que les decía, ¿verdad? Con la brochita, con el copiar formato y practiquen teniendo seleccionado control, ¿verdad? Seleccionan las celdas, o sea, de preferencia que las celdas tengan intermedias, ¿verdad? Y transformen o pónganle atributos a esas celdas para ver que puedan trabajar 3 celdas a la vez o más, ¿verdad? O más. Trabájenlo y les voy a dar el espacio ahorita. Les voy a dar unos 2 minutos para que lo trabajen. Wendy, ¿estás por ahí? Claudia, Roxana, Daniel. Muy bien, gracias también. También Claudia aquí está presente, gracias Claudita. Mire, lo felicito porque a pesar de que vamos ya el tercer día, en temas de asistencia tenemos una buena asistencia, prácticamente todos están conectando, casi todos, y el tiempo que corresponde, ¿verdad? Como les digo, si tienen algo que hacer, basta que se conecten desde el celular, estén presentes con el tema de su asistencia. Y luego, como tienen la oportunidad de ver el video clase, pues pueden avanzar en un tiempo libre, ¿verdad? No te preocupes, Wendita, con tal que estés conectada, ya sea por medio del teléfono, no hay problema. Después puedes ver el avance con los video clases.
¿Lograron practicar lo que les estaba mostrando? Muy bien, Carlos dice que sí, Jennifer igual, Ingrid también, Claudita también. ¿Cómo estamos con Milena también? Katherine, Marilyn, ¿cómo van? Muy bien, perfecto. Juan Villanueva también. Perfecto. Muy bien, vamos ahora a ver la hoja que les mandé. Por favor, ténganla a la mano o ténganla abierta por el momento, ¿verdad? Bueno, también esta parte de Shift, miren con el Shift. Con la tecla Shift, ustedes, por ejemplo, como les digo, ¿verdad? Teniendo presionado el mouse, en la parte derecha yo puedo seleccionar. Pero muchas veces, por ejemplo, cuando ocurre esto, cuando son demasiados datos, el Excel no se mueve al ritmo del mouse. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer cuando tenemos demasiados datos? Podemos ocuparlo desde el teclado. Ustedes tienen presionada la tecla Shift, la que se encuentra aquí en el teclado, la tecla Shift. Y teniendo la tecla Shift y sin el uso del mouse, con el cursor, ¿verdad? Con las teclas del cursor, ustedes se pueden desplazar hacia la derecha, hacia abajo, hacia arriba y hacia la izquierda. Entonces, esto nos va a permitir ser un poquito más eficiente. Digamos, acá yo puedo desplazarme hacia la derecha y luego hacia abajo y cuadricular este rango, ¿sí? Cuadricular este rango, ponerle un color y poderle dar ya una personalización. ¿Vieron ese truquillo? ¿Se logró comprender? Practiquen este truquillo ahorita, por favor. Hagan lo siguiente. Pónganse una celda, presionan Shift, corren un rango hacia la derecha y un rango hacia abajo y luego lo cuadriculan y le ponen un fondo. Y me van validando cuando ya hayan practicado esa parte. Muy bien, Luis Montano ya dice que ya lo trabajó, igual Calderón, Ingrid también. Una curiosidad, Ingrid, ¿dónde trabajas tú? Me llama la atención tu uniforme. Grupo Omega, yes. ¿Perdón? Ok, muy bien, estamos en la misma rama, entonces yo trabajo en la parte logística y administración, ya me hacía familiar el uniforme, ¿verdad? Ok. Veamos algo. Que les mandé. Acá nosotros tenemos una base de datos. Tenemos una base de datos referente a un inventario, ¿sí? A un inventario. Si ustedes notan, tenemos la bodega, tenemos el código del producto, ¿verdad? La descripción del artículo, la operación, y así sucesivamente. Acá en este caso tenemos una moneda en quetzales porque esto fue, digamos, era una auditoría en Guatemala. Entonces tenemos una tabla demasiado larga que queremos nosotros imprimir ese resultado, digamos, imprimir ese resultado. Y el ejercicio acá va a consistir en que podamos configurar este archivo de tal manera que me quepa en su ancho y en su largo en una página de papel bond tamaño carta, o en todo caso, si se van a reproducir en varias hojas, que tenga una presentación agradable, es decir, que se repitan los encabezados, que podamos ponerle una numeración a las páginas, es decir, son 5 páginas de, es decir, son tantas páginas, y cada vez que veamos una impresión, diga 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5, que si le queremos poner un encabezado personalizado, un logo, un nombre, o le queremos poner un pie de página personalizado, se pueda lograr ver todo eso. Entonces, ¿cómo yo puedo medir si me cabe ahorita esta página? Vean, si me cabe esta página en una hoja de papel bond, ya sea en su largo, en su ancho o en su largo, ¿verdad? En su alto. ¿Ustedes logran ver estos botones que tengo aquí abajo acerca del reloj? ¿Lo logran ver? Estos comandos, ¿lo logran ver? Muy bien, voy a tomar la respuesta de Jennifer como correcta.
Si ustedes le dan clic a la vista diseño de página, vean, Excel les va a poner una vista donde les marca una vista diciéndole, mira, todo este rango que tenés acá te cabe en una sola hoja, tanto en su ancho como en su largo. Mira, aquí puedes ver a dónde, digámoslo así, está quedando cada página. Sí, está quedando cada página. Vean, acá está tan larga la tabla, o sea, tan larga la tabla que me queda, quiero ver, en una, dos, tres, cuatro páginas a lo largo. Es decir, que si yo imprimo ese archivo así a secas, lo que va a ocurrir es que después yo lo tengo que pegar, ¿verdad? Y me va a quedar como que fuera un cartel. No buscamos eso, ¿verdad? Buscamos que quede impreso en una sola hoja y si se va a reproducir, que se reproduzca de una manera correcta. Muy bien, luego acá, si ustedes notan, aquí arriba, a medida que yo me acerco, me habilita para poder escribir. Por ejemplo, este es el encabezado en su parte central. Aquí le voy a poner inventario, sucursal Guatemala. Y acá el encabezado en su parte izquierda le voy a poner bodega 500. ¿Sí? Perdón, 500. Sí, ya tengo este encabezado. Miren, esto se ha reproducido. Si yo le doy vista previa, vean, me aparece que este documento se va a imprimir en 20 hojas y acá yo puedo ver los encabezados. Acá tengo la bodega, aquí tengo el inventario. Y acá tengo los pies de página, ¿verdad? Aquí tengo los pies de página y aquí le voy a poner nuevamente inventario de Guatemala. Pero hasta acá no puedo ponerle ni siquiera un número o por lo menos un número de con un comando que me va diciendo el número de página, ¿verdad? Al darle clic nuevamente, lo puedo visualizar. ¿Logran ver esa parte? Muy bien. Entonces, con el archivo que yo les mandé, pásense a la vista diseño de página. Y lo único que tienen que hacer ahorita es interactuar con el pie de página, con el encabezado y con el pie de página. Pueden colocarle lo que yo ya le coloqué o en todo caso agréguenle algo nuevo por ahí. Y cuando lo trabajen, me avisan. Regáleme un minuto nada más, por favor. Muy bien, veo que ya avanzamos, ¿verdad? Entonces veamos lo siguiente. En la siguiente vista, en el siguiente comando, si ustedes le dan un clic, que se llama vista previa, salto de página, acá Excel les está marcando, ¿verdad? Unas líneas punteadas que me está indicando como los bordes o la configuración dentro de la página que en este caso, yo la tengo configurada para un tamaño carta. Miren, para un tamaño carta. No lo voy a mover porque se les va a desconfigurar por el momento, porque esto lo hacemos cuando queremos configurar rápido, pero yo no lo recomiendo mucho, o sea, que sea la última opción, porque cuando comenzamos a configurar y queremos revisar el estado natural, cuesta mucho. Entonces, por ejemplo, si yo vengo y quisiera que esta me quedara en una sola hoja, yo la puedo mover a la derecha o hacia abajo y ya la puedo configurar en una sola hoja. ¿Sí? En una sola hoja. Se los dejo ahí por el momento. Si quieren, después hacer una copia y comienzan a interactuar.
pero por el momento no lo toquemos porque me lo van a desconfigurar la sesión. Van a desconfigurar la hoja, perdón. Bueno, entonces, regresemos a la posición normal. Regresemos a la posición normal, por favor. A la vista normal, por favor. Muy bien. Les hago la primera pregunta. Bueno, aquí miren, acá cerca del reloj, ¿no? Esta barra que está acá me da el zoom. Si yo le doy hacia la izquierda, pues me lo reduce. Si le doy a la derecha, pues me lo aumenta. También, si ustedes quieren ocupar el zoom por medio del mouse, ustedes tienen presionado la tecla control y con el scroll del mouse, ¿sí? Con el scroll del mouse, o sea, con la ruedita que tiene en medio, ustedes tienen presionado la tecla control y si mueven la rueda hacia arriba, vean, aumenta el zoom. Con el control y la ruedita hacia abajo, reducen el zoom. ¿Sí? ¿Lo lograron ver? Perfecto. Hagan la prueba si gustan. Les doy 5 segundos para que puedan interactuar con la barra de zoom o con el scroll. Ya Villanueva dice que ya lo interactuó. También Claudia. Carlos también. Y a Marilyn, ¿verdad? Bueno, ya Marilyn, veamos. Muy bien. Entonces les hago la pregunta, jovencitos. Díganme una propuesta o una alternativa para comenzar a configurar esta tabla de tal manera que nos vaya quedando en una sola hoja. O sea, en una sola hoja me refiero que por lo menos a lo ancho se puede ver toda la tabla y si hay más datos para abajo, lo vamos configurando, ¿verdad? Pero ¿qué se le ocurre como primera alternativa para poder configurar esta hoja? Para que nos vaya quedando en una sola hoja. ¿Qué se les ocurre? Vean la hoja y díganme una alternativa. Eliminar las celdas que están de más. ¿Perdón, Villanueva? Eliminar celdas. Por ejemplo, ¿cuál eliminaríamos, Villanueva? Perdón, eliminaríamos entonces la columna A, B, C. Podemos eliminar la columna A, B y C, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? Vean, le doy clic acá en la columna A y luego me barro hacia la derecha sin soltar el mouse y le voy a dar clic derecho, miren, clic derecho y le doy eliminar. Todavía, si ustedes notan, aquí tengo el corte, miren, no me cabe todavía. Hagan eso ahorita, eliminen la columna y mientras piensan en cuál otra alternativa tenemos para poder reducir la tabla de manera que no quepa en una sola hoja. También se puede reducir las celdas colocándose en la parte superior arriba. Muy bien, tú me dices, Roxana, que elimine estas tres, ¿verdad? Eliminar, bueno, sí, esas también se pueden eliminar, así como acabo de eliminar las que estaban al lado izquierdo, pero yo digo que podría minimizar estas, como te dice, categoría del producto, las puede minimizar y darle en ajustar texto para que se lo ponga en más pequeño. En esta herramienta, ¿verdad? Sí, en esta herramienta. Vean. Les voy a mostrar algo. Miren, por acá Carlos está mandando. Gracias, Roxana, por tu. Ya vamos a trabajar esto. Solo voy a hacer el paréntesis con esto. Esto que está mencionando Carlos en el chat para que lo puedan ver. Él dice, mire, podemos reducir el ancho y el alto de las celdas. O en todo caso, nos podemos ir a darle en la escala. Sí, en la escala. Le doy clic acá, ¿verdad? Y es lo que podría yo comprender de él, que le diga que lo ajuste, que Excel automáticamente me lo ajuste a una sola hoja. Pero si yo le doy clic aquí, miren, y me lo ajusta a una sola hoja, Excel va a venir y aquí ya me aparece una sola hoja. Pero cuando le doy vista previa, vean lo que ocurre. Me lo ha dejado en una sola hoja toda la tabla. Pero tengan por seguro que al momento de imprimir, ustedes lo van a tener que ver con lupa. ¿Sí? Por eso que para mí esa opción sigue siendo de las últimas. ¿Sí? Sigue siendo de las últimas siempre y cuando el cuadro que yo tenga no sea demasiado grande.
vamos a utilizar la opción que nos mencionó Roxana, ¿verdad? Vean, y aquí me cuesta volverlo a llevar a su estado natural, miren, porque ya me lo deja al 22%, le voy a poner 100. Entonces decía Roxana, mire, ingeniero, lo que puede hacer es ajuste, ocupe la herramienta ajustar texto, lo voy a hacer de esta manera, miren, acá les tendría que aparecer acá, le voy a hacer de esta manera, ajustar texto, y comienzo a reducir las celdas de tal manera de que me vaya quedando, por ejemplo, voy a aprovechar el ancho de esta palabra, miren, de la palabra alza. Lo reduzco, y miren, acá ya la hice más pequeña, pero como el título me queda no me queda correcto, lo voy a agrandar al ancho del título. Luego me reduzco esta parte, le doy acá, digamos, un ancho que se pueda leer correctamente el título, ¿verdad? El encabezado, le voy dando doble clic, miren, le voy dando doble clic, luego ven acá, lo reduzco, lo aumento, y ya puedo tener una orientación, y si ustedes notan, ya alcancé a llegar, por lo menos en el ancho, a un solo tamaño. Acá tengo ya dos hojas, miren, ya tengo dos hojas, ¿verdad? Entonces le pego un vistazo, vean, le pego un vistazo a la hoja para ver si no se ha comido algún dato, vean, todos los datos están, digámoslo así, por ejemplo, aquí esta palabra, miren, Wonderworld, me queda cortada, entonces la agrando y ya veo que todos los datos están legibles, ¿verdad? Están leíbles, mejor dicho, legibles y leíbles. Entonces acá ya logré reducir un tamaño la hoja apoyándome con la tecla, con la herramienta ajustar texto y ya me queda dentro de un rango más corto. ¿Me he explicado con esta parte? También puedo reducir la bodega. ¿Me he explicado? Sí. Perfecto. Trabajemos ahorita para ver si llegamos todavía a esta parte. Trabajémoslo y me van validando. Muy bien, ya Daniel ya trabajó. Ya también Wendy, muy bien Wendy. Milena igualmente, uno más para poder seguir avanzando. Y Osman, perfecto. Muy bien. Ya tuvimos dos alternativas, ¿verdad? Yo creo que quizás estas filas de acá no sería bueno quitarlas porque no... Para mí, pues, yo que de momento manejo un poco, no me va a afectar. Pero, por ejemplo, ya probamos eliminar columnas, ya redujimos ajustar texto, ya probamos con la propuesta que nos dio Carlos de poderlo ajustar directamente a una escala, pero vimos que nos quedaba demasiado pequeño, ¿verdad? Prácticamente son reportes para hormiga, le llamamos nosotros, porque se hace tan pequeño que lo tienen que leer a nivel hormiga, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra alternativa tenemos, señoritas y caballeros y señoras, para poder seguir configurando esta página de manera de que nos quede, de manera que nos quede bastante presentable? ¿Qué otra alternativa tenemos? ¿Qué se les ocurre? La de eliminar las dos, la celda 1, 2 y 3, la parte de arriba. Muy bien, me parece, Roxana, pero yo les decía, por el momento dejémoslas así, ya se van a dar cuenta por qué, dejémoslas así. No está mal, pero dejémoslas así. ¿Por qué más podemos, qué otra alternativa tenemos? Vamos a leer el chat. Dividir la página, dice Mauricio. Ok, ¿cómo dividir la página, Mauricio? ¿No tienes micrófono a la mano para una mayor ampliación? Perdón, ¿y qué la quiere? Ah, o sea, se sale siempre de la página 1, ¿verdad? ¿Eso sí, quiere que sea una sola o cómo? Ajá, digamos que aquí puedes ver, mira, aquí puedes ver que aquí tiene una punteada, que quiere decir que está una hoja y aquí está en otra, ¿verdad? Si le doy vista de diseño de página,
me quedan en dos hojas. Yo quisiera, por lo menos, ¿verdad? Quisiera por lo menos que esta tabla en su ancho me quedara o sea, que cupiera en este tramo de acá. No importa que se reproduzca varias veces hacia abajo. No sé si me explico. O sea, que me quedara una tabla más o menos así. ¿Sí? Yo lo primero que haría, ajá, establecer un área, el área de impresión. Perfecto. Para ya tener ya. Vamos a probar lo que dice y eso me parece bien porque vamos a aprender a utilizar esa área de impresión. Le voy a poner aquí un encabezado, miren, le voy a poner aquí. Resultado del inventario, bodega 500, Guatemala. Le voy a poner un atributo y vamos a probar lo que me están sugiriendo. Lo que decía Luis Montano es, también dice Daniel Batre, cambiar la orientación de la hoja. Dejemos en stand-by ese detalle. Pero les quiero enseñar el tema de la área de impresión. Esta la vamos a encontrar en el menú diseño de página, área de impresión. Yo voy a subrayar la tabla. Miren, me voy a apoyar con el teclado. Shift y me muevo con el cursor. Y luego le doy, vean. Le doy shift, ¿verdad? Me muevo hacia la derecha. Luego, una vez llegué a la derecha, sin soltar shift, presiono control y le doy el cursivo hacia abajo y ya me selecciona la hoja. Repito. Doy shift, me muevo hacia la derecha, tengo presionado todo el shift, no lo he soltado, le doy control y luego la tecla hacia abajo, o sea, la cursora hacia abajo y me selecciona la tabla. Entonces, establezco el área de impresión. Pero lo que yo estoy haciendo aquí es decirle a Excel, yo quiero que imprimas nada más lo que yo he seleccionado. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le doy vista previa, él va a imprimir solamente lo que yo le he marcado. Miren, si ustedes notan, no está imprimiendo el título. No está imprimiendo el título de aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Acá estoy cubriendo lo que en realidad yo quiero imprimir, pero no estoy satisfaciendo de que esto me siga quedando dentro de una hoja tamaño carta. Siempre va a consumir, o sea, por lo menos la presentación de la tabla me queda cortada. Miren, en su largo, ¿verdad? En su largo. Entonces, vamos a ver la diferencia. Bueno, voy a eliminar el área de impresión y ahora lo voy a marcar desde arriba. Le voy a borrar el área de impresión y lo voy a marcar desde aquí, miren. Y le doy establecer área de impresión. Como ahora yo ya comencé a marcar desde aquí arriba, mira, incluso le da una punteada. Ahora sí me va a imprimir el título, pero de igual forma no la puedo configurar todavía de manera de que el ancho de la tabla no se vea cortada. ¿Lograron ver cómo funciona el área de impresión? Lograron ver, sí me funciona para poder imprimir. Imagínense que aquí hubiera más texto, ¿verdad? Hubiera más texto o hubiera más datos. Como yo solo seleccioné esta parte, solo me va a imprimir lo que yo tengo seleccionado. Entonces, esto ha servido para poder aprender la herramienta área de impresión. Se la voy a borrar y voy a tomar la sugerencia que me decía Daniel. Mire, cambie la orientación de la hoja. Me voy al menú diseño, submenú configurar página y le pongo en este caso horizontal. Al darle horizontal, miren, ahora solo me quedan fuera estas cuatro columnas que están acá. ¿Lo logran ver? Si yo quiero tener una mayor visibilidad, le doy clic en esta parte. Miren, estas cuatro columnas todavía no alcanzan a quedar dentro de una sola hoja. Sí, a quedar dentro de una sola hoja todavía no alcanza. Me regreso a la vista normal. Está bien ese atributo, estamos bien con esa parte, pero todavía me falta más, ¿verdad? Ahora, ¿qué me sugieren para seguir configurando la página? ¿Qué me sugieren? ¿Qué me sugieren ahora? Creo que aquí podría servir la propuesta que dio Carlos, siempre y cuando tengan un mayor alcance. Podría. Muy bien, Claudia.
Sí, podría ir al cuadrito vista previa de salto de página, como ahí me selecciona las líneas imaginarias, por decirlo así, al momento de la impresión, yo modificarlas manualmente. Muy bien, podrías hacer esto, ¿verdad? Le das clic acá y la mueves para acá, y ahí ya te queda. Así es. Y te quedó acá. Pero vean, le voy a dar control Z. No está mal, Claudia, no está mal, pero para mí esa es una de las últimas opciones. Es decir, sos el último hombre de la Tierra que yo te haría caso, ¿verdad? Consideren okay. Esta, tanto esa como la, ¿cuál era la otra que les recomendé? Ah, el escala automatizada, ¿verdad? Ese va a ser el último hombre de la Tierra que van a tomar, ¿sí? Entonces, por acá mencionaba Luis, modificar los márgenes y modificar la fuente. Sí, podría ser una opción, los márgenes podría ser una opción, lo puedo poner estrecho, pero yo, por mi experiencia, le puedo decir que si modifico los márgenes todavía no me va a caber. Entonces, puedo todavía como dejarlo como una opción más adelante. ¿Alguien más tiene una sugerencia para que nos pueda caber por lo menos el ancho? Que todo el ancho de la tabla esta que tenemos quepa en este rango de aquí, miren, de la A a la G. ¿Tienen alguna idea? En la línea puntiaguda, hacerla hacia la K. Esta línea. Sí. Para poderlo hacer, tenemos que ocupar esta alternativa que nos planteó Claudia, pero como les decía, okay. Esta es una alternativa no descartable, pero sí de las últimas. Es el último trago que nos echaremos, ¿verdad? Ok. Se podría, no sé, bajarle el tipo de letra, o sea, un poquito más pequeña, por lo menos un 10. No quedaría tan pequeño. Me parece. La escala también. La escala, ok, muy bien. El tamaño de letra me parece, pero son las últimas alternativas nuevamente. Miren la escala, vean la escala. Me voy a poner clic aquí, miren. En la escala, yo voy a comenzar a probar. Porque tampoco se trata de ponerlo lo más chiquito posible, sino que vamos jugando, ¿verdad? Voy y vengo y le redujo. Se va a ir reduciendo en 5%. Todavía sigue la G. Ahora ya se pasó, miren, a la H. Vamos a leer el comentario acá. Las celdas de la columna del artículo, y se separan en dos columnas. Ah, miren, ese es otro detalle, caballeros. Sí, señorita, Daniel. Traten en la medida posible de, en la menor medida posible de no combinar celdas en Excel. ¿Sí? Traten de que les quede siempre un campo por celda. Ya más adelante se van a dar cuenta por qué. Cuando ustedes formulan, cuando ustedes hacen tal la dinámica, todo eso les va a generar problemas. Entonces, descartamos esa. Sigamos con la escala, ¿verdad? Vean, la redujo. Y ya se corrió de la I, ¿verdad? Le voy a dar otros dos clics más para no estar ahí como que. Y vean, ya logró llegar a J. Y ahora ya logró llegar a la K. Vean. ¿Qué me está diciendo acá? Bueno, me dice el 70%. Voy a probar yo con el 72% para verlo un poquito más grande, ¿verdad? Y con el 72 todavía me aguanta. Miren, entonces, si yo le doy vista previa, le doy diseño de página, ahora ya puedo ver que me ha quedado dentro de una, dentro del ancho, o sea, dentro del ancho de, quiero ver acá, dentro del ancho de una hoja tamaño card. Ya me ha quedado ahí. Le voy a dar vista previa, veamos los comentarios. Bueno, lo que vamos a hacer. Digamos, vamos a poner el detalle que dice Daniel, que parece que un tamaño de letra le ha quedado más grande. Puede ser, veamos, según esto vamos a ver. Lo que voy a hacer es lo siguiente, miren. Voy a transformar todo en un mismo tipo de letra. Le voy a dar clic aquí en medio de la columna y la fila. Y me voy a ir al tamaño de fuente y a todo le voy a poner 11. Vean, acá ya dejó uniforme la información, por lo menos en tamaño de fuente. También lo que dice Mauricio, José Mauricio, me parece, vean, me parece, ¿qué vamos a hacer? Porque yo le voy a aumentar la escala, miren, le voy a aumentar la escala al 75, al 80% le voy a aumentar. Y lo que voy a tratar es que la descripción de acá, reducirla, o sea, como está diciendo Mauricio, la voy a reducir y como tiene la función ajustar texto, yo podría hacer lo siguiente, miren,
Lo selecciono, le doy clic en cualquier celda y las celdas que digamos no caben en el ancho que le he dado, como ya le puse ajustar texto, él se va a barrer hacia abajo, miren. Y acá, con esa propuesta que hizo José Mauricio, que logramos reducir la celda y que se ampliara en su alto, miren, al 80% ha llegado a este tamaño, ¿verdad? Entonces vengo yo y lo redujo al 75%, pruebo con un 78% y todavía ya no me lo aguanta. Voy a probar con un 76%, ya me lo logro aguantar. Por lo menos ya no lo reduje tanto, porque entre más lo redujo, se hace más pequeño. ¿Me he explicado hasta acá? Ya les voy a dar tiempo para que lo practiquen. ¿Me he explicado? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Qué logré con esto? Miren, ¿qué logré con esto? Logré lo siguiente, miren. Que ya la hoja me quede en un solo tramo, por lo menos en el ancho de la página, aunque se reproduzca en 8 páginas diferentes. Pero ya me queda como un reporte, o sea, como un reporte secuencial, que ya lo vamos a adornar para que se vea un poquito mejor. Ah, por acá me está tirando una. Quiero ver, me está tirando esta. Perfecto, vamos a ver, voy a probar acá. Ok, vamos a dejarlo así, por el momento lo vamos a dejar así. Porque entendería que acá ya está configurado. Lo único que le voy a borrar secuelas del área de impresión, porque creo que está tomando ese resultado. ¿Sí? Acá no he combinado celdas, mira, aquí no he combinado celdas. Muy bien. Entonces vamos, y aquí no, ya logramos llegar a la página que quedara en un solo ancho, ¿verdad? Estamos bien hasta acá. Luego nos vamos al diseño de página, configurar página, y le damos imprimir títulos. En imprimir títulos tenemos la página, ¿verdad? Aquí lo podemos trabajar horizontal. Tenemos también la escala que la podemos trabajar de aquí. Acá le podemos cambiar el tamaño de papel y la calidad de la impresión, ¿verdad? Eso que no nos preocupe por el momento, que es para cuando imprima. Luego tenemos los márgenes. Por ejemplo, si lo quiero poner centrado cabal en el medio de la hoja, esto se va a notar mucho cuando el cuadro es pequeño, pero cuando el cuadro consume toda la hoja, no se va a notar mucho, por eso yo por lo menos no lo utilizo mucho. Y acá tenemos los encabezados, miren. Antes de trabajar los encabezados, le voy a borrar lo que ya le había creado, ¿verdad? Le voy a borrar lo que ya lo había creado porque lo vamos a crear directamente desde esa parte. Vean, me voy a los encabezados. Y en los encabezados ya lo puedo personalizar. Por ejemplo, el personalizar el encabezado superior. Acá en la sección izquierda yo le puedo agregar una fotografía. Le doy acá clic en la fotografía y le puedo poner un logo. Aquí hay que tener cuidado con el tamaño del logo porque debería de ser uno pequeño, ¿verdad? Debería de ser uno pequeño para efectos de que poderlo configurar. Entonces, por ejemplo, acá tengo una imagen. Le voy a poner este que está acá y ya me queda el logo. Miren, acá le voy a poner un comentario, inventario de Bodega Guatemala. Y le doy a aceptar. Vean, acá tengo, le voy a dar vista preliminar. Y miren, acá tengo el logo, acá tengo el nombre. Como les digo, el logo hay que tener cuidado, hay que tenerlo bien configuradito para que quepa en esa parte, ¿verdad? Si yo le doy márgenes, a ver cómo ocurre con el logo. Acá miren, acá ya lo pude configurar. Aquí en la vista previa hay un botón, ¿logran ver este botón donde dice mostrar márgenes? ¿Lo logran ver? Muy bien, acá ya configuré para que me quede y se me pueda ver el logo, ¿verdad? Pueda ver el logo. Voy a configurar nuevamente el pie de página. Me voy a ir a personalizar pie de página y aquí voy a ocupar este artificio. Miren, le voy a dar clic donde dice insertar número de página. Este me va a insertar el número de la página.
Le voy a poner la palabra de, le voy a dar espacio y acá me va a insertar el total de páginas. ¿Qué quiere decir? Que cuando llegue a la página 1 me va a aparecer 1 de 8. Cuando llegue a la página 2 me va a aparecer 2 de 8. Le voy a aceptar y voy a personalizar los encabezados. Miren, repetir filas en extremo superior. Le doy clic acá. Voy a buscar que se repitan de la fila 1 a la fila 4. ¿Sí? De la fila 1 a la fila 4. ¿Qué quiere decir? Que por cada página que se pase, va a repetir desde la fila 1 a la fila 4. Por eso que les decía yo que no lo borren, porque acá les va a servir para poner un título ordenado, presentable y agradable, ¿verdad? Le doy acá y vean, ya logré configurar. Vamos ahora a comprobar, por eso les digo que Excel es bien traicionero, ¿verdad? Porque al parecer aquí ya hemos logrado solucionar. Le doy vista previa. Y me dice que caben 5 páginas, vean. Tiene un título de la tabla del resultado, ¿verdad? Tiene sus encabezados, tiene logo, tiene alguna una marca que yo le quiero poner. En este caso le quise poner Inventario Guatemala. O sea, hace referencia que este resultado hace a este caso, ¿verdad? Hace este resultado hace referencia a ese inventario. Miren acá, ¿logran ver? Acá yo me encuentro en la página 1 de 5. 1 de 5. Si yo avanzo a la siguiente hoja que voy a imprimir, miren, se repite el encabezado y se repite las filas que yo marqué. Y se repite el número, y lleva el control del número de página. Aquí dice 2 de 5. Es decir, cada vez que yo imprimo una hoja, me va a reproducir esto y se va a ver más presentable que estar viendo un solo encabezado. ¿Sí? No sé si logran ver la diferencia. Entonces, voy a comprobar si las hojas me quedaron correctas y vean, ya lo logré configurar esa tabla de manera de que pudiera tener este archivo presentable con un atributo más grande como el número de página, logo, algún tipo de comentario, que quepa en el ancho de una hoja y que si se va a reproducir en otras hojas, tenga por lo menos ya un formato estándar de que se represente el nombre de la tabla y sus encabezados. ¿Me he explicado con esta parte? ¿Preguntas sí. Acá? Solo el logo, ¿cómo, dónde lo puso? ¿O cómo uso para ponerlo? Acá lo pongo, mira, me voy a imprimir títulos. Tú elegís si se lo vas a poner en el encabezado o en el pie de página, ¿verdad? Tú le das encabezado, en el caso mío, ¿verdad? Yo lo voy a poner, lo puse en el lado izquierdo, el encabezado, y le di clic aquí, donde dice insertar imagen. Me mandó a buscar una imagen, ¿verdad? Yo busqué una imagen, lo voy a mantener acá, le voy a dar clic acá. Mandé a buscar una imagen que yo sé que más o menos tiene un tamaño considerable. O sea, no vas a poner un logo demasiado grande, sino que uno pequeño. Y ya ahí lo configuras con la vista previa. Que le pones aquí márgenes y aquí le puedes aumentar o reducir para que luego se te vaya viendo, ¿verdad? ¿Me he explicado? Sí, muchas gracias. Perfecto. Vean, ¿qué vamos a hacer ahorita? Quedan 7 minutos. Yo voy a pasar la lista con los nombres que tengo aquí. O sea, los voy a ver y los voy a colocar. Terminen de configurar la hoja tal como yo, hasta donde yo la he llevado. Si no terminan, no hay problema. Lo pueden hacer más adelante. Y una vez ustedes lo terminan, le dan vista previa y le toman una fotografía o una captura de pantalla y lo mandan al grupo. Entonces ahí me van a comprobar de que esto es voluntario, ¿verdad? Que practicaron el ejercicio y el resultado de cómo les quedó. ¿Me he explicado con esto? Ok, entonces practiquen ahorita, traten de resolverlo. Cualquier cosa, yo estoy aquí presente, les voy a pasar lista ahorita. Y incluso si no alcanzan a atenderlo, terminan después y mandan la evidencia de los resultados. O que lograron trabajar este ejercicio, ¿verdad? Como les digo, es voluntario, no tienen obligación de hacerlo, pero para mí es lo que yo le llamo el compromiso moral, ¿verdad? Que si estoy en un grupo, debo por lo menos practicar los ejercicios. Practiquemos mientras les tomo la lista. Sumani.
Roxana Escamilla, tu nombre completo es Roxana Beatriz de Fuentes Escamilla. Sí, presente, presente. Perfecto, gracias, Roxana. ¿Cuál es tu otro nombre, Milena? Roxana Beatriz Escamilla de Fuentes. Ok, gracias. Y Milena, perdón, tu nombre es Rocío. Rocío, Rocío Milena. Gracias, gracias. Claudia Rivas. Carlos R., tu nombre es Carlos Antonio Rivera Rivera. Sí. Muy bien. Julio Orellana. Julio Orellana. Es alumno. Ah, es Cristina Yulisa Morales Orellana, ¿verdad? Hola. Muy bien, voy a pasar lista de los que no tengo así a la mano, ¿verdad? Por ejemplo, David José Alfaro Arevalo. Presente. Presente, gracias. Ingrid Beatriz Rivas Payas. Aquí la tengo, gracias. Presente. Jennifer Marina Romero Serrano. Presente. Muy bien. Yulisa. Ok, Yuli, solo de manera respetuosa, tal vez si nos ponemos, en la próxima sesión nos ponemos el nombre según lista para que no tengamos problemas ahí de identificación por parte de INSAFOR. Nada más es una solicitud. Juan José Villanueva Ramos. ¿Ya lo vi? Sí, presente. Muy bien. Roxana Elizabeth Chacón. Por acá estaba Rose, ya la vi. No, hay dos de Roxana, ¿verdad? Roxana Elizabeth no está, ¿verdad? Roxana Chacón, sí, aquí la veo. Y Silvia Patricia Osorio Polanco, ya la vi. Silvia. Silvia, 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 Silvia. Muy bien, vean, los felicito por el tema de la asistencia, como les digo, estamos bien con esta parte, solo recuerden de que debemos de avanzar con la parte de la plataforma, ¿verdad? Para que no se vean atrasar. Bueno, regresando al ejercicio, ¿alguna pregunta respecto a esto? ¿Lograron llegar al resultado? ¿Lograron configurar? ¿Lograron poner un logo? ¿Lograron poner números de páginas? ¿No les dio dificultad? ¿No? ¿Sí? No, ingeniero, no me importa. Sí, me importa. Sí, dice Milena. Ok. Entonces, lo que ustedes tendrían que mandar es lo siguiente. Miren, van a llegar a una especie de esto. En el caso mío, yo ocupo recortes de imágenes. También me dice lo mismo, que sí. Ocupo recortes de imágenes. Permítanme que acá lo tengo. Y lo que hago es lo siguiente. Le doy recortar.
Entonces, le doy una vista, le doy un recorte, ¿verdad? A lo que hemos trabajado. Y vean, lo voy a compartir como imagen en el grupo, siempre y cuando tengan abierto el WhatsApp web, ¿verdad? Entonces, si no, sencillamente le toman una foto con el celular y vean, ahí sí ya se los mandé en Excel y eso me va a dar una pauta de que ustedes están poniéndole el interés moral que le digo para poder ir practicando los ejercicios que vamos teniendo. A partir de mañana ya todo se va a volver práctico. Sí, ya les di con este ejercicio que hicimos, creo que descubrimos muchos comandos, herramientas o botones, como le quieran llamar, de Excel, de lo que es la interfaz. Hemos descubierto algunas vistas. Yo ya medio me di ahí que muchos tienen algún conocimiento avanzado en esa parte, o sea, básico por lo menos. Y ya a partir de mañana caemos con los puros ejercicios. Yo les voy a hacer un ejemplo y luego nos quedamos practicando. Si no les alcanza el tiempo, tienen, bueno, como decía mi profesor de matemática, tienen 24 horas para resolver sus problemas, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo bien? ¿Vamos por el pan dulce o vamos a terminar de almorzar? No sé. Entonces, los espero el día de mañana. Por favor, avancen con la plataforma. No dejen de faltar, como decirles, no dejen de conectarse, mejor dicho, ¿verdad? Si no lo pueden hacer, háganlo desde el celular y luego miren el avance de la clase. Ya en unos minutos les sube el video clase por si lo quieren utilizar. Ya se van a dar cuenta que a medida vamos avanzando, se les va a hacer más indispensable el video clase porque van a querer ver el video para poder practicar. Y pues les deseo una feliz tarde. Gracias por su participación y su conexión. Pasen una feliz tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Buenas tardes. Feliz tarde.